Buenas, ¿qué tal? Bueno, pues muy buenas a todos. En esta ocasión tenemos un comienzo de campeonato, la Porsche Summer Cup del 2022. El año pasado también se hizo este mismo campeonato, ¿vale? Y hubo muchísima participación. En esta ocasión tenemos dos splits, dos servers abiertos. Hay más o menos más de 40 pilotos, en realidad. Y nada, se trata de un campeonato cortito, creo que son cuatro rondas y con todo tipo de Porsche, ¿vale? Vámonos al server A, por llamarle de alguna manera. Bueno, ya están en clasificación, ahí tenemos los pilotos, 19 pilotos en pista, intentando marcar sus mejores tiempos de vuelta en esta sesión de clasificatoria. Bueno, se trata de hacer una carrera de 40 minutos en estos dos servers. Y los 10 primeros de cada. Mira, ahí tenemos los resultados. Los 10 primeros de cada server, de cada split, bueno, pues ya podrán participar en el top split, en el server 1 de la semana que viene. Bueno, pues los tiempos son Eric Castro 1:33, en 33 también anda Rey Takazawa, David Blanco y a partir del David Pla ya está en 34, Oriol Balmaña, mira, Oriol Balmaña ha hecho muy buen tiempo, 34-0. Rubén Márquez, Alejandro Díaz, Ramón Cardenal, a ver, es que no lo estoy viendo bien, Stream Radical, Ferran Cabrera, hasta ahí los 10 primeros. Adrián Pacheco lo estaba viendo ya ahí en undécima posición. Y bueno, por aquí también tenemos a Rayo Racing, Sergio Paulet, Kevin Fernández, Rubén Reiter, JC Camaño, Raúl Rubio, Óscar Domingo y Rubén Lozano. A ver. Bueno, vamos a ir al otro server. Vale. Nos vamos a salir ahora en la sesión de warm-up. Vamos a ir al otro server. Hay dos servers abiertos y entonces, pues bueno, en la carrera los 10 primeros de cada server podrán participar en la carrera, en la primera carrera de la semana que viene. Ahí está. 19 pilotos en un server y 18 en otros. En el otro. Aquí será. Y así vamos alternando. Bueno, no voy a ir cambiando muy de vez en cuando de server porque es algo lento. Pero vamos viendo cómo han quedado los resultados de clasificación aquí en este otro server. Aquí parece que Richard Marín saldrá en primera posición. Gustavo Avellán, Alejandro Tomeno, Diego Troitas, Chefo Durán, Guzmán Sánchez, Rubén Conchuela, Andrés Rojas, Marcos Preggi y Jaco Ureña. Hasta ahí los 10 primeros. Bueno, de momento todavía está cargando la textura de los coches y. Bueno, Richard Marín, me da la sensación a mí de que se ha caído, ¿eh? Se ha caído ahí en el limbo y yo no sé si habrá perdido conexión o algo. Chifo también está haciendo cosas raras, no sé. Guzmán, bueno, yo creo que se han caído todos. Ah, vale, estaban cambiando de sesión. Bueno, pues. A ver si me acuerdo yo cómo era esto. Bueno, pues el comienzo de la carrera de 40 minutos va a dar inicio. Ahí tenemos el cockpit de Diego Troitas, el onboard de Diego Troitas. Richard Marín sale primero, Gustavo Avellán segundo, Alejandro Tomeno ahí en plena batalla. A ver, Alejandro Tomeno en cuarta posición, si no pierde punto.
posicionan muy abierto ahí en esa primera curva. Bueno, ahí tenemos a los 18, 19 pilotos que hay en pista, de momento muy pegados todos. Esperemos que en esta frenada, que es bastante conflictiva, no haya ningún incidente. Y de momento Gustavo Avellán, segunda posición del equipo de SRP Racing Team. Carrera liderada por Richard Marín. Mira, Andrés Rojas está ya en tercera posición, ha remontado ahí algún puesto y... A ver, Pedro Valencia, mira, Pedrito está... Creo que es el hijo del equipo de Team Azazos en octava posición. Muy buena salida también para el piloto con el Porsche. Bueno, de momento están todos en batalla, están todos muy pegados y nadie, ahí los vemos. Vista del onboard de Gustavo Avellán, ahí vemos cómo está siguiendo la estela de Richard Marín, todos con el Porsche, diferentes categorías, el Porsche GT3, el 2021, o sea, el DTM del 2021, a ver, Richard Marín, calma la trasera de Richard Marín, ahí vemos la distancia real que hay con respecto a Gustavo Avellán. Andrés Rojas se aproxima por en tercera posición y en paralelo están Alejandro Tomeno y Chefo Durán. Aquí hay una buena batalla entre Diego Troita, Chefo Durán y Alejandro Tomeno, se conocen bastante bien. Ahí está, a menos de un segundo, Alejandro de Andrés. Bueno, nada, ahora en la parte del oval a intentar coger rebufo, no perderlo y intentar acercarse lo suficiente al piloto de delante. Tenemos ahí a Rubén Conchuela también un poquito más separado de Rubén, de Diego Troitas. Yo creo que no está teniendo rebufo Rubén. Mantiene la distancia ahí, mantiene un poco la distancia Richard de Gustavo y Chefo pegadísimo a Alejandro Tomeno. Diego Troitas un poquito más distante, pero manteniendo también los mismos tiempos. Y ahí estamos a bordo del coche de Chefo, pegadísimo al Porsche de Alejandro Tomeno. Ahora la cámara aérea, que se ve bastante guapa, y la cámara fija. Ahí ya vamos viendo cómo van pasando todos los pilotos que hay en pista, toda la parrilla. Dekra Rausinen. Miquel Ceballos se ha llevado un slowdown y tendrá que cumplir esa pequeña sanción para que no tenga una sanción más acorde.
choquecito entre Chefo Durán y Alejandro Otomeno, sin mayor consecuencia, han podido salvar los papeles y continúa esa batalla a 3, que Diego Troita está muy pegado a Chefo Durán, ¿eh? Medio segundito, los distancias, 2-3 décimas, ahora parece que un poco menos, 4 décimas, medio segundo está el primer posicionado, que es Richard Marín y Gustavo Avellán. Y aquí, nada, aquí tenemos al trío Calavera, que entre Alejandro Tomeno, Chefo Durán y Diego Troita están pegadísimos. Rubén Conchuela ha perdido la posición por detrás con respecto a Pedro Valencia. Y bueno, estoy viendo también aquí que sí, Diego Troita intentando acercarse lo máximo ahora para la parte del oval. Nada, que aquí hay también un grupito muy guapo. Vamos a poner la cámara aérea. Aquí hay un grupito de 3-4 pilotos. Está Pedro Valencia liderando, Rubén Conchura pillándole el rebufo, Marcos Preggi también. Y ya Cureña parece que viene un poquito más retrasado, pero también está ahí en batalla. Mucha gente del Team Mazazos corriendo el día de hoy en la sesión clasificatoria en estos dos servers. Ya os digo, los 10 primeros pasarán la semana que viene a poder participar en el Split 1, en el server 1 de la Porsche Summer Cup, organizada por Mazazos y bueno, y RRS, ayudamos lo que podemos. Continúa la batalla entre Diego Troitas y Chefo Durán. La verdad es que la realización se está centrando más que nada en esa batalla, porque está un poco más interesante que la cabeza, ¿no? Ahí vemos a Richard Marín y a Gustavo Avellán, que están todavía a medio segundo. Están rodando en los mismos tiempos. Parece que Andrés Rojas ha adelantado, acaba de adelantar a... No, Alejandro Tomeno acaba de adelantar a Chefo Durán. Está intercambiando posiciones en algunas curvas y se lo están pasando bastante bien. La batalla va entretenida ahora mismo, creo que es esta, ¿eh? Ya os digo que por detrás viene también Marcos Preggi y justo por detrás de Rubén Conchuela, que tiene a Pedro Valencia a la distancia óptima para coger rebufo y alcanzar un poco más de punta. Así intenta meterle ahí el coche, no tiene el paralelo conseguido y es difícil. Bueno, 31 minutos de carrera, o sea, 31 minutos que quedan para la finalización de esta sesión clasificatoria de la Porsche Summer Cup. Vamos a dar un pequeño repaso. Aquí están los dos primeros, ¿no? Parece que Gustavo ahora se ha acercado un poco más. Justo por detrás viene Andrés Rojas. Tercera posición cómoda, está un poquito... No llega a un segundo, pero casi a un segundo de Alejandro Tomeno, que... Este trío, tanto Alejandro Tomeno, Chefo Durán y Diego Troitas, ahí los vemos que están muy pegados. Justo por detrás viene Pedro Valencia. Ahí tenemos a Pedro Valencia, Rubén Conchuela intentando no separarse demasiado para tener el rebufo ahora en la parte que viene del oval. Marcos Preggi a la estela de Rubén Conchuela. Ahí vemos pasar con ese Porsche, esa skin azul y blanca, a Jack Ureña, que trae por detrás a Guzmán y a Juan Luis. Y bueno, justo por detrás, Ramón Sánchez a un segundo, un poco más de un segundo de Juan Luis. Félix Pérez, que está cogiendo todo el rebufo que le está dejando Ramón Sánchez en esta parte del oval. Un poquito más retrasado viene Jonchu Pardo. Y lo vemos con esa skin que lleva en el Porsche. Rubén Gallego. Y
Miquel Zaballos y David Jareño cerrando esta parrilla de 18 pilotos. Bueno, vamos a salir, nos vamos a ir al otro server, ¿vale? Ya nos vamos a quedar en el otro server 20 minutitos y volveremos los 10 últimos minutos a este otro server, ¿vale? Bueno, al final como son dos campeonatos, hay que darle cobertura, ¿no? A los dos, ¿no? Yo creo que es lo más correcto. Son dos servers, perdón. Pues eso. Ok. Bueno, ahí vamos teniendo ya los primeros resultados. Recordad que en la clasificación Eric Castro salía de las primeras posiciones, Rita Cazagua también. David Blanco yo creo que ha escalado, ha remontado bastantes posiciones. Rubén Márquez lo vemos ahí en cuarto lugar. Vale. David Pla en quinto lugar, Ramón Cardenal en sexto lugar. Alejandro Díaz Reina y Oriol Balmaña lo tenemos ahora mismo en pista, en cámara. Aquí hay un grupito que está bastante pegado. Vamos con Stream Radical, que creo que está en pleno paralelo. Sí. Ha conseguido adelantar a J. Camaño, que está en P16. Y bueno, vámonos con el autodirector a ver qué es lo que nos indica. Bueno, el track map nos salta, vale, ok. Bueno, pues el Stream Radical que acaba de adelantar a J. Camaño por la parte un poco más retrasada. Alejandro Díaz Reina en plena batalla con tanto con Oriol, que lo trae por detrás, como con Ramón Cardenal, que lo tiene justo por delante. Ahora intentará coger ahí el preciado rebufo. Intentar traccionar bastante bien para no perder la estela del piloto de delante. Bueno, tiempos de vuelta. Ahí estamos en la onboard de Alejandro Díaz Reina, pegadísimo ya a Ramón Cardenal, a ver cómo gestiona esa frenada en esa curva. Ha frenado bastante mejor Alejandro Díaz Reina y parece que tiene la oportunidad de pasarles. Yo creo que se ve con un poco más de ritmo. Cámara fija y volvemos a la cámara de TV. Bueno, estoy viendo que el mejor tiempo de vuelta lo tiene Reita Cazagua con, no, perdón, David Blanco con un 33.9. Él es el único piloto que ha bajado del 34. Tiene 34.1 Reita Cazagua y 34.4 Eric Castro. Rubén Márquez y David Pla tienen 34.6 y 34.9 respectivamente. Alejandro Díaz Reina 34.5, 34.7 para Oriol Balmaña, 34.9 para Sergio Paulet. Y bueno, mucha igualdad en los tiempos, ¿eh? Los mejores tiempos de vuelta. Pequeño slowdown para Rubén Lozano, que tendrá que cumplirlo, y nada, la realización se queda todavía con la batalla que está teniendo Alejandro con Ramón. Parece que ha perdido un poco de fuelle Oriol, se está quedando ahí un poco, y de hecho Sergio Paulet le está cogiendo el rebufo. Ahora mismo puede haber doble adelantamiento, quizá en esta curva no, quizá en la frenada de la siguiente. Esta curva es demasiado rápida. Intenta coger la mejor trazada, abrirse lo máximo posible, cogerle, bueno, es que claro, si coges el exterior en esa curva, ahora tienes el interior en esta otra.
lo ha hecho bastante bien, parece ser. Ramón ahora se tendrá que prepararse su oportunidad para el adelantamiento. Ahí vemos la distancia que tiene el Real. Muy guapa esta batalla, ¿eh? Nos quedamos con estas batallas, aunque estén en puesto sexto y séptimo, no está nada mal. Pero ahora mismo no hay batallas por la parte delantera, tiene más de un segundo de distancia entre los pilotos. Eric Castro está dominando bastante bien la carrera, ya vuelta 10. Rita Kazawa más de un segundo, David Blanco más de un segundo, más de dos segundos o tres segundos Rubén Márquez, y David Pla también a un segundo. Muy buena batalla la que están teniendo aquí entre Ramón Cardenal y Alejandro Díaz Reina, y muy buena batalla la que están teniendo también por detrás, que yo creo que se están acercando, se van a hacer un grupo de cuatro, ya está hecho el grupo de cuatro, ya tienen rebufo los cuatro. Volvemos con Ramón, porque estaba en pleno paralelo y intentaba el adelantamiento con Alejandro Díaz Reina. Bueno, recordaros que hay bastante gente que está haciendo streaming también de su onboard, ¿vale? Alejandro Díaz Reina seguramente estará streameando en su canal de Twitch. Alejandro, y creo que se llama Alejandro 80, algo así. Y bueno, en esta sala, no sé si en la otra sala Rubén Conchuela estará streameando. Ramón Sánchez creo que en la otra sala sí está streameando también. Gustavo Avellano creo que también, bueno, no sé, hay bastante gente que está retransmitiendo su onboard, ¿eh? Si queréis pasaros y animarlos también. Bueno, por lo que decíamos, ¿no? La batalla que están teniendo entre Oriol y Sergio, que es batalla a 4, ya que están muy pegados a Ramón Cardenal y a Alejandro Díaz Reina, que ha perdido la posición otra vez con respecto a Ramón. Sergio, porque está en pleno paralelo con Oriol Balmaña, lo cual perjudica a ambos pilotos ya que no tienen rebufo. A ver quién ha traccionado mejor. Bueno, por lo menos el interior, que le da, bueno, nada, al final se ha metido Sergio en la estela de Oriol. Bueno, buena batalla la que están teniendo, y Alejandro Díaz Reina con respecto a, vámonos a la cámara aérea, que se ve mejor el paralelo. Precioso paralelo. Hay quien apura un poco más la frenada, quien tracciona mejor. Y nada, ahí vemos la batalla 4, el grupito de 4 entre Alejandro Díaz Reina, Ramón Cardenal y. Bueno, cuidado con otro paralelo. Uy, ahí se tocan mínimamente, sin mayor consecuencia, pero. Pero bueno, te puedes desestabilizar en esa curva, te puedes desestabilizar bastante el coche. Y increíble batalla la que está teniendo Uri con Sergio. Por detrás vemos también a Adrián Pacheco justo ahí peleando con Kevin Fernández. Parece que están teniendo también buena batalla, menos de medio segundo, eso es pegadísimo. Vámonos con la onboard de Adrián Pacheco, ahí lo tenemos. Y justo el piloto que tiene con la skin blanca y verde es Kevin Fernández. A ver cómo tracciona aquí en esta última curva y si coge bastante rebufo de Kevin. Parece que se ha separado un poco, a medio segundo está perfecto para coger rebufo, pero un poco lejos para el adelantamiento de momento. La próxima frenada. Ahí está el coche de Kevin. Nada, no ha podido adelantarlo. Nos vamos con esta gente que se lo están pasando realmente bien. Voy a poner la cámara aérea. Bueno, se pasan de largo los tres coches.
tanto Sergio como Oriol y como Ramón Cardenal. Y Alejandra parece que respira un poco, ¿no? Nos vamos a ir con la batalla que están teniendo ya Rita Cazacua y Eric Castro. Eric Castro que estaba dominando tranquilamente la carrera, pero parece que se le está acercando Rita Cazacua, que en esta última curva, si tracciona bien, va a tener rebufo y se va a poder acercar un poco. Ya tiene ahí, efectivamente, ya tiene ahí a Eric Castro, el piloto japonés que reside en Galicia, Reita Kazawa del equipo UFO Team, preparándose ya y acercándose a Eric Castro. Y bueno, por detrás parece que David Blanco todavía tiene distancia, está más de 2 segundos y medio con respecto a Eric Castro. Muy buena carrera de David Blanco, que si continúa así se va a meter en el podio. Por detrás trae a Rubén Márquez y David Pla también, que está ahí en ese top 5. Bueno, Reita Cazagua ya está pegadísimo, ¿eh? Ya tenemos ahí a Rey acechando a Eric Castro. Nos vamos a quedar con esta batalla, que no hemos enfocado mucho a los pilotos de delante. Es verdad que continúa la batalla en paralelo Sergio Paulet y Ramón Cardenal. Alejandro Díaz Reina parece que se ha distanciado un poco. Oriol se ha ido a la 12ª posición. Parece que le ha adelantado tanto Kevin y Adrián Pacheco, que también mantienen esa buena batalla. Y bueno, yo creo que nos vamos a ir con las posiciones delanteras. Efectivamente. Ahí tenemos a Rita Cazagua en plena batalla con Eric Castro. Este grupo no para de estar en batalla. Bueno, al final este grupo se han quedado en dos, Sergio Poblet y Ramón Cardenal, porque Alejandro Díaz Reina se ha distanciado 2 segundos de Sergio y Uri se ve que ha tenido algún pequeño problema y se ha visto relegado en posiciones. Bueno, Rey ya está con todo el rebufo disponible y en plena batalla con Eric Castro. Tienen 17 minutos para terminar la sesión de esta clasificatoria, que los 10 primeros de estas sesiones clasificatorias, de estas dos sesiones clasificatorias que estamos viendo, luego podrán participar el domingo que viene en la primera carrera, en el Top Split. Luego habrá otro server abierto, otro server B, otro server el 2, o llamarle como queráis, o server de clasificación para la ronda 2 de la Porsche Summer Cup, ¿no? Bueno, pues las carreras de clasificación siempre se clasifican los 10 primeros, ¿vale? O sea, los 10 últimos desde el décimo para atrás, pues no, en la carrera 1 pues no podrán participar en la siguiente, tendrán que hacer la clasificatoria otra vez. Está muy bien el sistema de carreras clasificatorias, la verdad es que la gente entrena bastante más. Tenemos los servers abiertos 24 horas y pueden entrenar a la hora que sea, marcar su tiempo, tienen los resultados también. Pleno paralelo ahí de Rey de Takazawa, parece que está reaccionando bien. A ver, ahora mismo marca que está justo por delante, pero paralelo, paralelo, ¿eh? Sí, ahí lo vemos. Eric Castro que no quiere perder esa primera posición, aunque ahí parece, bueno, se lanza muy bien. Ahora va a tener el interior Eric. Atracciona también muy bien Rey Takazawa, dos pilotazos. Y ahí vemos la distancia con el Porsche rojo de David Blanco. Yo creo que David Blanco se está acercando un poco, está aprovechando esta situación de batalla que están teniendo en la parte delantera y David Blanco ya está a menos de 2 segundos. Si continúa esta gente en batalla, seguramente se acerque lo suficiente para tener rebufo y cada vez más cerca.
Está bastante interesante, ¿eh? Luego aquí tenemos también otra batalla. Oriol ahí, Three White, cuidado, Three White. Oriol, Rubén y Kevin Fernández. Increíble. Oriol va a Alemania, que acaba de adelantar a dos coches de una atacada. Bueno, y Rayo Racing parece que se acerca también por ahí de atrás. Aquí tiene un grupito a cuatro, muy interesante. De hecho, vamos a poner la cámara aérea, esa es. Aquí posición 11, no, posición 10. Claro, es que aquí, fíjate qué grupo está peleando por la décima posición, la décima plaza que les va a dar opción a participar el domingo que viene en el Top Split. Ahora mismo la tiene Oriol Balmaña, pero no se puede despistar porque trae por detrás a Rubén Reiter, que tiene bastante rebufo. Ahí está. A Kevin Fernández, que también está teniendo rebufo a su vez de Rubén Reiter, y Rayo Racing también pegadísimo. Bueno, cuidado que pueda haber otro Three White. Nada, Kevin no ha querido tirarse. Muy buena batalla aquí por la décima posición, ¿eh? Esa skin roja y blanca es de Uri. Y ya justo por detrás trae a Rubén y a Kevin Fernández, que ha perdido la posición con respecto al Rayo Racing. Y Alejandro Díaz Reina parece que ha sido superado también por Sergio Paulet. Intercambio de posición aquí en esa séptima plaza que tanto se están disputando estos pilotos. Ramón Cardenal parece que ha perdido un poco de fuelle, está a 4 segundos con respecto a Alejandro. Bueno, pues si queréis vamos a dar un pequeño repaso. A ver, si sí, vamos a dar un repaso. A falta de 12 minutos nos vamos a ir preparando ya para ir al otro server a ver cómo va a terminar. Vamos a ver terminar la carrera en el otro server y bueno, ya los resultados de esta carrera lo pueden ver los pilotos en el Discord. Reita Cazacua liderando la carrera. Parece que Eric Castro ha tenido algún problema. David Blanco en segunda posición. Muy buena carrera para David, que no ha tenido grandes fallos y lo está haciendo realmente bien. Eric Castro se ha visto relegado ahí a la tercera posición. Rubén Márquez, cuarta posición para él. Ahí tenemos a David Pla del equipo Off Racing, Off Track Racing Team. Sergio Paulet, que continúa su batalla con Alejandro Díaz Reina, sexta y séptima posición, aquí muy disputada. Ramón Cardenal, ahí está en esa octava posición. Adrián Pacheco, por aquí lo vemos del equipo de Team Mazazos. Oriol Balmaña consolidando la décima posición. Rubén Reiter. Kevin Fernández, 12º. Mira, Kevin, que faltan dos posiciones para entrar ahí en ese top 10. Stream Radical, el piloto brasileño en P13, y justo por detrás su compatriota brasileño también, Rayo Racing, P14 para él. Ferran Cabrera, aquí lo tenemos en P15. J. Camaño en P16, ahí entrando en la parte del oval. Raúl Rubio, que acaba de tener un pequeño off-track, creo que ha tenido algún problema. Ah, está entrando en boxes, vale. P17, pero va a perder posiciones. Rubén Lozano, P18. Y P19 para Óscar Domingo. Bueno, chicos, pues nada, pues he hecho un pequeño repaso a toda la parrilla para que aparezcan todos los pilotos en pista, que siempre mola verse. Y
y creo que a falta de 10 minutos para que terminen las carreras, nos vamos a ir al otro server, ¿vale? Y así completamos los 20 minutos en un server y 20 minutos en otro. Es indiferente estar en un server que en otro. Son dos servers para clasificarse, los 10 primeros de cada server participarán el domingo que viene en el server 1, en el top split de la Summer Cup. Bueno, pues nada, el domingo que viene también habrá otro server que será clasificatorio, que para que todos los que no han podido clasificarse pues tengan la oportunidad, esos 10 primeros pilotos, de meterse en la siguiente. Lo dicho, nos vamos a ir a la otra sala y vamos a terminar la por Summer Cup. Ahí está, creo que era esta. Ahí está. Bueno, pues nada, entrando. Aquí no recuerdo quién iba primero, tío. Tengo la memoria de pez y... Bueno, aquí estaba... había una batalla bastante interesante con Diego Troitas, Chefo Durán y Alejandro Tomeno, creo que era. Aquí estaba liderando Richard Marín. Que... A ver qué ha pasado, Richard Marín. 18. Se ve que ha roto. Ha tenido que... No me aparece aquí daños, No aparece. No parece que tuviera ningún daño, no sé por qué. Bueno. En este otro server, Gustavo Avellán está dominando la carrera. Tenemos ahí a Alejandro Tomeno en segundo lugar, completando una muy buena carrera, para Alejandro Tomeno, que se acaba de comer un slowdown. Pero bueno, sin mayor consecuencia, porque por detrás tiene a 6 segundos a Diego Troitas. Y Diego Troitas sí que no se puede despistar, que tiene. Que tiene justo por detrás a Chefo Durán. Dos viejos colegas que se conocen bastante en pista y les gusta disfrutar. Saben que tienen conseguida ya, bueno, si no cometen ningún fallo gordo, tendrán conseguida la plaza para el top split de la semana que viene. Andrés Rojas pone posición también para él. Andrés Rojas, que es un piloto bastante rápido, y lo tenemos ahí en quinta posición. El amigo Rubén Conchuela ahí del UFO Team, en sexto lugar. Le ha sacado un poco de distancia a Marcos Preggi, ya le saca casi 3 segundos. Jack Ureña el octavo. Pedro Valencia parece que mantiene ahí ese top 10 en noveno lugar. Y Juan Luis en décimo lugar. Justo por detrás trae a Félix Pérez, que estará intentando acercarse bastante para disputar esa P10. De hecho, parece que cambia un poco la trazada Juan Luis para que no coja mucho rebufo Félix Pérez, ¿no? Ramón Sánchez lo vemos ahí en P12, una pena porque tiene ritmo, seguro que tiene ritmos para más, pero bueno, habrá tenido algún pequeño problema. Guzmán Sánchez, Jonchu Pardo, Rubén Muñoz, Miquel Zaballos, David Jariño y Richard María en última posición. Bueno, pues una pena lo que le haya pasado a Richard Maní. Igual ha tenido que pasar por box, ha roto suspensión o algo y ha tenido que pasar por box. No lo hemos perdido, no. Complicado, bastante complicado dar cobertura a los dos servers, ¿no? Porque podemos estar un rato en uno y en otro, pero no es posible saber lo que está pasando en uno y en otro a la vez. Bueno, ahora mismo la única batalla que tenemos es la de Jack Ureña con respecto a Marcos Preggi, que cada vez se está acercando más. Quedan 5 minutitos todavía y parece que ya le están pasando factura. Eran 40 minutos de carrera, parece que ya le está pasando un poco de factura, ¿no? El tema neumáticos, quizá el combustible tengan que ahorrar un poco, no sé. Nadie se ha pasado, nadie ha entrado en dos que hayamos visto. Pit.
nadie entra, pues. Ni Richard Marie tampoco, no sé. Igual Richard, si ha roto algo, no, no le merecería, no le merecía la pena entrar en Bosse, no sé. No sé, la verdad es que no, no, no sé lo que ha podido pasar con Richard Marie. Ya no lo comentarán en el Discord, porque estaba haciendo una carrera bastante buena, aunque Gustavo Avellán también se estaba acercando, pero bueno, estaba consolidando ahí esa primera posición. Bueno, buena batalla que están teniendo también Jaku y Marcos, compañeros de equipo del Team Mazazos, ahí en esa P8. Buena batalla también, Félix Pérez parece que intenta décima a décima recortarle poquito a poquito, recortarle tiempo al colega Juan Luis, que tiene esa P10 y va a intentar Félix, por la medida que sea, intentar disputar la plaza, la última plaza que le da acceso a la carrera de la semana que viene. Está muy guapo correr entre colegas y tener más o menos el mismo ritmo y poder disputarse la posición, entonces está muy guapo. La verdad es que cualquier hobby, si lo compartes, pues lo disfrutas bastante más, ¿no? Yo creo. Bueno, 3 minutitos para que terminen estas dos carreras clasificatorias para el domingo que viene, para clasificarse. Los 10 primeros de cada carrera se clasifican para el Top Split. Ahí intentaremos estar retransmitiéndola, a ver si podemos disfrutamos, echamos un ratico como el de ahora, que nos estamos pasando bastante bien. Mucho nivel, ¿eh? La verdad es que meterse ahí en ese Top 10, bastante nivel. Bueno, de momento nos quedamos con la única batalla que están teniendo. Sí que es verdad que por detrás Félix Pérez ya está a menos de medio segundo. Cuidado con la posición de Juan Luis, que estando a medio segundo puede tener ya un buen rebufo. Y al final va a llegar Félix y por lo menos va a poder tener la oportunidad de disputarse esa plaza entre los dos. Ah, muy interesante, ¿eh? Igual han estado distantes durante los 40 minutos, pero ahora llega un momento, a los 38, 39 minutos se van a pegar y van a tener la oportunidad de adelantarse. Todo el rebufo ahí para Félix, con ese Porsche, con la skin amarilla y verde fosforita. Maxu Cabros dice: hola. Pues, ¿qué dice? Pues nada, esta gente está aquí en el circuito de Lausitzring. Decra Lausitzring. Decra es la publicidad. Y ahí tenemos. Pues se clasifican los 10 primeros para la carrera del domingo que viene. Y ahí tenemos la disputa entre Juan Luis y Félix Pérez, que están allá pegadísimos, ya están pegadísimos. Bueno, vamos a ir con la cámara del cockpit de Félix Pérez, ahí está. Y la parte trasera de Juan Luis lo tiene al acecho. Porque por la parte delantera sí que es verdad que Gustavo Avellán está dominando, Alejandro Tomeno también, ahí en segunda posición, Diego Troita se ha metido ahí en el podio. Pero la batalla está aquí. A ver, vámonos. El primer posicionado ya ha pasado por línea de meta. Vale, va a haber una vuelta más. Tenemos también aquí esta batalla entre Jack Ureña y Pedro Valencia. Muy pegados los dos, pero bueno. Ya teniendo la octava y la novena posición, ya saben que están clasificados. Pero la batalla está aquí, entre Juan Luis y Félix Pérez. Voy a poner la cámara aérea. Buah.
Ahí Félix Pérez se está precipitando un poco, parece que ha perdido un poco de tiempo, está ahora a más de medio segundo. Cámara fija. Y volvemos con la cámara de TV. Bueno, pues nada, yo no sé yo si Félix Pérez va a poder disputarle esa P10 a Juan Luis. Aquí también tenemos una bonita batalla entre Pedro Valencia y Jack Ureña. Y nada, Gustavo Avellán, que ya va a salir ya va a pasar por la línea de meta y lo felicitamos. Creo que estará retransmitiendo, lógicamente. Y podéis seguir su bombar en el canal de Twitch o donde lo transmite. Bueno, pues Alejandro Tomeno segundo posicionado, Diego Troitas también celebrando esa plaza de podio, Chefo Durán, Andrés Rojas, Rubén Conchuela, me alegro por Rubén que haya entrado en esos 10 primeros, Marcos Preggi también, el amigo Marcos Preggi ha hecho el séptimo, Pedro Valencia, Pedrito ha hecho el octavo, Jack Ureña y al final se ha llevado el gato al agua Juan Luis. Pero fijaros lo pegado que tenía a Félix Pérez, que le ha adelantado ya pasando la meta. Bueno, una pena para Félix Pérez, para Ramón Sánchez, para Jonchu Pardo, Guzmán Sánchez, no han podido clasificarse, Rubén Muñoz, Miquel Zaballos, que todavía no ha llegado, David Janeño y Richard Marín, que va a llegar en la última posición. Una pena que Richard tampoco se clasifique ahí entre los 10 primeros para el top split de la semana que viene. Buenas noches, amigos. Pues nada, ahora saldrán los resultados. De todas formas, las primeras posiciones, da igual terminar el 1 que el 10. Son los 10 primeros los que se clasifican para el top split de la semana que viene. Los demás pilotos que no se hayan clasificado tendrán la oportunidad de hacer la semana que viene. Abriremos otro server para hacer la sesión clasificatoria. Ya para la clasificatoria para entrar en la ronda 2, ¿no? Bueno, pues felicitar al podio. Una pena que no podamos ver los resultados de la otra sala. Pero bueno, al final hemos visto los 10 primeros minutos de esta carrera y los 10 últimos y los 20 minutos de medio de la otra carrera en el otro server. Los dos servers son clasificatorios, los 10 primeros de cada server. Pues nada, pues la semana que viene a correr en el top split. Pues chicos, empieza la Summer Cup. La Porsche Summer Cup y nada, la semana que viene, a ver, voy a poner en el navegador, vamos a poner algo de info, ahí está, ahí va. Bueno, circuitos, tenemos circuitos. Bueno, y tenemos también el site que ha hecho Uri, Oriol Balmaña, para la Porsche Summer Cup. Aquí quien quiera apuntarse podrá correr una sesión clasificatoria y igual entrar, ¿no? Hay más de 40 inscritos. Y aquí tenéis toda la info, los circuitos, el que hemos corrido hoy ha sido de Krasnau-Sirring. Aquí tenéis el trazado, la distancia y tal. La variante, ¿no?, que es GP Oval, ya que tiene 4 o 5 variantes este circuito de Lausitzring. Luego ya la semana que viene, el 12 de junio, recordar, de los dos servers que ha habido en esta carrera, los 10 primeros se clasifican y entonces serán 20 en el top split en Autodrome Most. Circuitazo, para los que han corrido saben que es un circuitazo y salen carreras espectaculares. Yo si puedo la retransmitiré y nada, estaremos aquí disfrutando con los pilotos. En esta ocasión nos quedaremos en el server, retransmitiendo el top split, el server 1. Y la sesión clasificatoria no la retransmitiremos para no ir cambiando de server a server. La semana siguiente será el 19 de julio, el Nimbo. Este circuito creo que yo no lo tengo en Rirun, pero bueno, me han hablado muy bien de él y se ve bastante completo, con diferentes tipos de curvas, enlazadas, horquillas, ángulos rectos, horquillas,
zigzag, curva rápida, doble curva, bueno, se ve un circuito completo por lo que veo. Sonoma, circuito, fijaros lo alto que sube aquí el circuito y lo bajo que llega a circuito muy guapo. Sonoma a mí me encanta, muy americano y bastante sucio de arena el asfalto, pero bueno. Y ya la última semana será en Nürburgring North Life. El trazado VLN, ¿vale? Que es North Life VLN. Tiene parte del circuito GP, lo estamos viendo aquí, ¿no? La primera curva, tal, no sé qué. No lo hace completo el circuito GP, pero luego ya vuelve y se mete en el trazado antiguo, en el infierno verde y bueno, 24 kilómetros de distancia que tiene el circuito. Será la ronda final, va a estar muy guapo. Si podemos retransmitimos, son 1, 2, 3, 4. Son 4 rondas, 5 si contamos la sesión de clasificatoria de hoy. Y nada, pues bueno, pues lo dicho, va a estar muy chulo el campeonato. Estaremos por aquí retransmitiéndolo para que quien quiera compartirlo y tal, pues nada, pues por aquí estaremos. Bueno, chicos, pues nos vamos a ir yendo ya. No sé yo si. Hostia, espérate. Diego Troitas Ah, vale. dice: Me voy a conectar a ver Buenas, Frank. si entra. Buenas, Diego, entra al canal de voz si quiere y comenta lo que quiera. Diego Que iba a Troitas cortar ya la retransmisión, pero digo, dice: bueno, si se conecta alguien. Gracias por la retransmisión. Nada, hemos disfrutado ahí. La verdad es que has tenido buenos piques, cabrón. con Chefo y con. No sé, habéis estado ahí Ramón Cardenal, creo que era. Habéis tenido. Bueno, yo al final, como lo he hecho, ha sido los 10 primeros minutos de vuestra carrera, de vuestro server, lo he retransmitido, me he ido al otro server, he hecho 20 minutitos y ya cuando quedaban 20, 10 Diego minutos, pues me he Troitas vuelto al otro server, dice: ¿sabes? Voy a Buena, cenar ¿qué si tuve buenas pasa? peleas Buena, con Tefo. corazón. Sí, que nada, he estado hablando aquí con Diego que ha tenido buenas batallas ahí con Chef, estaba comentando. Enhorabuena, Gustavo, que te ha llevado ahí el gato al Pues agua. por Que, oye, bueno, porque se ha salido Richard, tío. sí, Al eso final es. no sé qué ha pasado, pero iba ahorrando goma, a rebufo. Cuando falten 10 minutos, 8 por ahí, intento atacar, si puedo. Si no, pues nada. Sí, a ver, os explico un poco cómo lo he hecho, porque ha sido un poco improvisado. Tenés que retransmitir dos servers, es un poco complicado. Bueno, pues entonces, los 10 primeros minutos de la carrera lo he hecho donde estabais vosotros, y luego me he ido 20 minutitos al otro server. Hemos visto cómo las batallas, cómo tal, y ya cuando quedaban 10 minutos he vuelto a donde estabais vosotros. Entonces, claro, hemos visto pues que los 10 primeros minutos le estaba recortando un poquito de tiempo. Parece que te estaba acercando cada vez más a Richard. Sí, Y sí, me ha pegado al final estás pegado, todo. ¿no? Iba pegado desde la salida, hasta que se ha salido él. Vale. Y sí, medio segundo. No sé si alguna vez has perdido rebufo, No, 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 no. pero ibas bastante pegado. Sí. Y claro, en los últimos 10 minutos ya hemos visto que Richard iba el último y digo, hostia, pues ha tenido que Sí, romper sí, o ha sí. tenido que. En la curva de derecha, esa que te abres y hay como un bordillo ahí, se ha abierto más de la cuenta, lo ha pisado y se la ha ido atrás. Y Hostia. se ha estampado, Dios mío. Bueno, Una putada, pero. pues creo que era subir la carrera. Sí, a ver, más que la carrera era por lo menos entrar en el top 10. ¿Sabes? Que Sí, era lo que. Yo le di, lo he es verdad. comentado, que da igual la primera posición. A ver, tiene más mérito porque ha sido más rápido que los demás, pero en esta carrera era entrar en el top 10. Da igual, la P1 vale lo mismo que la P10. ¿Sabes? Pues ya está. Te Y. da puntos de inicio, pero era igual, o sea, la estrategia era más aguantar y Claro. saber gestionar la posición y no querer forzar más de la cuenta, porque te arriesgabas, pues mira, lo que me ha pasado a mí, me he visto que podía hacer un top 4 y del top 4 a la que he Hostia, es que te visto, ha me he ido al visto, 12, ¿no? me he ido al 12, No, pero tenéis ahí una totalmente. batalla ahí a 4, porque al principio estabais Tremenda, 2, que tremenda. habéis pegado a Dale un los dos de hack. adelante y ya estabais Gracias por 4. seguirnos. Estábamos ahí, estaba Alejandroid, estaba Rubén Cardenal, Sí, que sí, viene sí. de Aseto, y estaba Ram Sergio Paulet, Ramón, que es Ramón el que Cardenal. es eso, Ramón Cardenal, correcto. Y estaba Sergio Paulet achuchando,
que hace que se ha instalado Race Room una hora. Ah, pero es que Sergio ha adelantado a todo al final en ese. Sí, en ese bueno, club. Sergio, por Chicos. Si alguien no lo sabe y está viendo el directo, Sergio es piloto FIA Silver y es el campeón de la Ferrari Challenge Europea. Así que manos y pies se le intuyen al chaval. Buah. Mola, mola. Nada, pues tú te lo has pasado bien, ¿no, Uri y Gustavo? Sí, sí, yo sí, claro. Oye, sí. Pese a todo lo que me ha pasado, que tengo que jugar con menos resolución, hostia. Al final bien, me he visto bien, la verdad. Choclosti. Nada. Bueno, pero es importante pasárselo bien. Para ser el y Fran, agradecerte que hayas hecho la retransmisión. Dice. Yo tengo la certeza de que lo haces de porque nos tienes miedo. Y no, porque, a ver, yo... considerándome, tú lo sabes de primera mano que soy un paquete, yo necesito mucho entreno. Un paquete. No he llegado y correr. Un paquete, pero te da miedo salir a relucir. Sí, sí, está claro. Perder ante está gente claro. que tiene menos nivel que tú en las rankings de Race Room. Está claro. Entonces, sabemos que es por ahí. Chicos, os dejo, ¿vale? Que está la mujer esperando. Tengo que sacar al perro a cenar. Venga, Gustavo. Un saludo, Gustavo. Muchas gracias. Un placer, un placer. Hasta luego. Hasta luego. A ver, está claro que no corro por eso, pero que, tío, que al final es tiempo también, porque llegar y correr, no, porque la última Fanny la he corrido así sin entrenar mucho y he tenido mucho incidente y no me mola, y no disfruto. Pero bueno, pero la retransmito y lo compartimos y echamos un rato de risa y ya está. Buenas, Kevin, buenas, Fernán, ¿qué tal? Buenas. Kevin, has tenido también ahí unas cuantas de batallas, ¿no? ¿Qué? Sí, he tenido unas cuantas batallas. Lo único, pues, a última vuelta, ya para finalizar la carrera, no me ha gustado nada lo que ha hecho un piloto. Por dos veces me ha zumbado, pero zumbado. Bueno, eso tú lo reclamas y ya. Ahí está, aquí se revisa absolutamente norma, todo. Lo que sea Pero vamos, en general, bien, la carrera muy limpia, la verdad que sí, muy limpia, la salida muy bien. A mí me ha sorprendido, es lo que te iba a decir, Kevin. A mí me ha sorprendido que en las tres primeras vueltas no ha habido ni una amarilla. Hostia, la curva 2. La curva 2, o sea, la 1 ha sido es un espectáculo, pero es que la curva 2 ha sido impresionante. Es que la curva 2 es muy difícil que nadie se toque. Es muy difícil. Nadie. Pues no ha habido ni un toque. O sea que agradecer a la gente que se haya sabido comportar. Sí, al final saben que son 40 minutos y que da igual. Yo siempre digo, la primera vuelta es para intentar mantener posición. Porque si no lo tienes muy claro, no lances el coche, porque claro, el coche de delante está frenando de más porque tiene otro coche delante y el de delante también. Entonces, a la vez tráfico, tienes que ir con mucha cautela. Pues sí. Bueno, Ferran, ¿qué? Coméntanos algo. Sí, Ferran, que además ha entrado tirando al poste. Se ha dado ahí que venía de partido de fútbol, creo. No sé, ha habido gente que ha entrado muy al límite, pero ha entrado. Dice, y el borde de la curva 2 es de risa. Ah, pues se ve que tenía problemas con el micro. Sí, bueno. el interior de la curva 2 es de risa que te puedes mear de risa o morirte de risa. o morir en el intento. Pues nada, gente, os dejo, que yo voy a despedir también el directo. Venga, y oye, un placer estar con esta gente en pista y el que quiera participar, que sepa que se puede unir a la Porsche Summer, que hay un servidor de clasificación para subir y que todo el mundo puede entrar cuando quiera, que lo único que se requiere es pasárselo bien. Claro, eso es lo único. Por lo menos tenéis intención. Eso, venga, a cuidarte, chao. Comenta, Ferran, que parece que tenías problemas con el micro. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Nada, a ver, pues creo que en la quali he hecho décimo y en carrera iba octavo en la primera vuelta y un piloto ha entrado un poquito sin límite y me ha hecho trompear. Hostia. Y después, pues bueno, hostia, pero iba décimo ahí, manteniendo la posición, que importa. Meterte en el top split, en el top ten. Lo que quería era que se estirase un poco el grupo y a partir de ahí, lo que pasa que te digo que en la entrada a la recta pues había un piloto que se ha tirado un poco así al límite y yo siempre no me canso de repetirlo, que ya sabéis que yo, bueno, en RRS y yo creo que es una norma general en casi todas las comunidades que si no, quien no tenga el paralelo en el momento de frenada, antes de curva,
que no tire el coche, porque claro, luego el paralelo si lo consigues en el vértice de la curva, claro, si te has tirado desde 50 metros y tal, pero si no tenéis el paralelo claro y eso, el spotter o el crechef o cualquier radar os lo detecta, si no tenéis el paralelo conseguido en el momento de frenada, no, que no lance el coche quien sea, ¿no? Porque al final es dipop. Y bueno, pues nada, pues lo dicho, que a ver, parece que hemos perdido, que se le está quedando colgado el Discord, que Ferran se ha tenido que salir. Bueno, pues eso, que es una putada, porque a lo mejor está en el P10, pero tío, pero te estás luchando ahí por la posición de décimo, que te da la posibilidad de entrar al server la semana que viene, y no es que llegue un cafre y te dé, no. Alguien que está también luchando por esa posición y que quiere y se ve con fuerza para adelantarte, pues se pasa un poco de frenada, pero si no tenéis claro el paralelo, no lancéis el coche, porque no tenéis, se supone que no tenéis derecho a trazada, o sea, el otro coche si no ha tenido un paralelo en el momento de frenada, pues va a coger y buscar el vértice, y si os metéis ahí en medio, pues es cuando está el conflicto y el toque, el incidente, el choque o como queráis llamarlo. Bueno, pues nada, pues ahora sí vamos a ir cortando ya. A ver, que no había leído antes. Pedazo de carrera de split de Choclosti. Vale, sí. Parece ser split purria, nada más. Enorme carrera de todos. Tomenaco, muy buena carrera de Alejandro también. Estupendo, así da gusto correr. Grande Uri. Bueno, pues ya está. Diego también nos comentaba que tuve buenas peleas con Chefos, y eso sí lo hemos comentado, creo yo. Y nada, felicitar a... Bueno, Eric Castro, que ha estado también ahí en primera posición y luego parece que creo que ha llegado tercero, no sé cómo lo habrá terminado. Pero ha habido ahí gente que ha estado bastante tiempo en primera posición. Richard Marín también le ha pasado algo parecido. Y al final han perdido bastantes posiciones. Y nada, felicitar a todos, sobre todo a todos los pilotos, en especial al podio, y grandes, son grandes por ser tan limpios, y Choclosti. Hemos tenido batallas muy chulas, ¿eh? Hemos tenido batallas. Semana que viene en Most, ¿qué opinión te da? Pues nada, que Most Panorama, o sea, Most Panorama, el circuito de Autódromo Most es un circuitazo, para mí es muy divertido, vamos a ver muchas batallas, porque es bastante difícil de adelantar también, no te creas que hay... La recta de meta sí es larga, bueno, larga, es una rectita, y no te creas que hay muchas oportunidades de adelantamiento, ¿eh? Entonces vamos a ver muchos coches pegados durante mucho rato, y es muy divertido para los pilotos. Si los pilotos se lo pasan bien y ellos se disfrutan y se lo pasan bien y es divertido para ellos, va a ser divertido para todos los que estemos por aquí. O sea que nada, la idea es esa y que nada, pues ya está. Pues lo que ha dicho Uri también, ¿no? Que quien quiera apuntarse ya sabe que puede correr la sesión clasificatoria y correr a la semana siguiente en el todo split, ¿no? Tiene esa oportunidad. Y nada, pues bueno, pues lo dicho, que nos vamos yendo. Venga, gente, un saludo y gracias por estar ahí. Hasta luego.